Señores, ¿qué tal todos? Soy Andrés y hoy os vengo a traer las 5 fragancias que en mi opinión huelen mejor a jabón del mundo. O sea, es mi opinión. He tenido buenas experiencias, cumplido, a mi esposa le encanta, os comentaré un poquito cuáles son las que más le gustan, cuáles son las que más me gustan a mí y las que más adelante están en la lista es porque o huelen mucho más a jabón o es porque me gustan mucho más a mí. He valorado esos dos factores. He tenido experiencias, he tenido cumplidos con muchas de ellas y os iré contando un poquito. Son fragancias que huelen a limpio, neutro, proyectan honestidad, limpieza, neutralidad. Eso es a jabón. Qué olor más interesante, ¿no? El jabón de esa limpieza y combinado con una capa masculina. Algunas son menos masculinas, tanto así que son tan neutrales que son, en mi opinión, totalmente unisex. Y os iré diciendo cada uno. Las 3 menciones especiales que traigo. Y después os digo mis 5 fragancias favoritas. Las 3 menciones especiales son, rápidamente, Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme, una fragancia que huele a cardamomo y jabón. Si tuviera que decir 2 palabras, esas son las que identifican a esta fragancia. Una fragancia bien especial, no huele tanto a jabón, por eso la retiré un poquito de la lista. Pero una fragancia bien exquisita, bien interesante. Luego tenemos Tom Ford Oud Wood, una fragancia que huele como a detergente en polvo. Me recuerda cuando yo era niño un detergente en polvo que había en mi casa. No solo uno, varias marcas de detergente en polvo. Parece ser que es como un ingrediente o algo así. La cosa que, uf, esta cosa es espectacular. Tiene un olor bien profundo, bien complejo. Puede ser, este olor es fresco y a la vez oscuro, pero bueno, no me voy a alargar. No huele tanto a jabón, pero tiene un 20% jabón, en mi opinión, esa vibra. Tom Ford Oud Wood. Y uno que sí que huele un poquito más a jabón es Quorum, que es una fragancia algo vintage muy barata, que os la recomiendo fuertemente. Que esta fragancia sí que huele a jabón, tiene como, en mi opinión, un 30% de olor a jabón. Y es exquisita. Esta es mi tercera botella. O sea, para que veáis, creo que es de las fragancias que más botellas he tenido en mi vida, después de Acqua di Gio y otras más. Esta fragancia quedaba bien, sobre todo hace años, cuando se consideraba un olor un poquito más moderno. Ahora es un olor un poquito antiguo, no antiguo del todo, no es esa típica fragancia que huele a mi abuelo, no. Es una fragancia que todavía está en el límite, que se puede usar exquisita y excelente. Quorum, de la casa Antonio Puig. Y pasamos a la número 5. Número 5. Es una fragancia bien interesante que es L'Homme de Yves Saint Laurent L'Intense, no L'Homme normal. L'Homme normal lo considero demasiado ligero, no huele tanto a jabón. Esta huele un poquito más a jabón y huele sobre todo a una especie de champú frutal, combinado con todas las demás notas de L'Homme normal, que son estas notas dulces, un poco florales, un poco frutales y una madera muy suave. Este tiene una madera un poquito más prominente y pesada y tiene más cuerpo. Y este cuerpo con el shampoo. Eso es L'Homme Yves Saint Laurent L'Intense. Una fragancia que a mi esposa le encanta. Compara esta con L'Homme normal, prefiere esta. Y he hecho unas comparaciones y esta es una fragancia que sale muy bien parada a opinión femenina. L'Homme. Pasamos a la número 4. Número 4, una fragancia que a mí me encanta. Dolce Gabbana Pour Homme. Esta fragancia, si tuviera que describirla en 3 palabras, sería jabón, tabaco y cáscaras de cítricos, esos cítricos chispeantes efervescentes. Yo tengo la formulación antigua, esta creo que la presenté en el vídeo de primavera. Es una fragancia que huele más antiguo que esta. Sí es cierto que dura más, tiene un poco más de cuerpo, un poquito más de profundidad, pero si queremos utilizarla hoy en día, yo os recomendaría esta. Es verdad que esta fragancia está idealizada, está un poco sobrevalorada, se dice que, oh, que esto sí que olía bien, pero señores, es que esto huele espectacular. Es verdad que esta no es la fragancia que más dura del mundo, la otra dura mucho más, pero puede dar 6 horas perfectamente en piel. Y eso es suficiente, 6 horas podemos reaplicar, podemos hacer de todo. Este es un olor de estilo italiano, seco, astringente, y lo que os decía, estas 3 notas principales, jabón, tabaco, cáscaras de cítricos. Y a la hora más o menos, media hora, aparecen unas hierbas verdes aromáticas y hacen el acorde completo. Estilo, prestancia, masculino. Esta es una fragancia de las más masculinas que os traigo. Ahora iré comentando cada una.
Dolce Gabbana Purón. Pasamos a la número 3. Prada Purón. Esta fragancia, si tuviera que describirla en pocas palabras, sería talco, flores, flores suaves y jabón. Esas serían sus tres palabras. Es una fragancia absolutamente neutral, totalmente neutral. O sea, esta no, ya no, esta fragancia puede utilizarla un niño, puede utilizarla un bebé y nadie se extrañaría y diría, uy, este bebé huele raro. No, no. Esta fragancia es totalmente neutral y limpia. O sea, si queremos tener un olor que es como una segunda piel, que es un olor absolutamente que podría parecer que no es una fragancia, que puede ser que nos empolvamos con una mezcla entre talco de bebé y colonia de bebé, pero más profundo y llevado a un siguiente nivel en elegancia y en complejidad, Amber de Prada. Esta fragancia, según pone aquí mismo, tiene labdanum, azafrán, cardamomo, tiene muy poquito, dice que tiene patchouli, apenas se siente en realidad. El cardamomo se puede sentir un poco más, pero sobre todo son, aparte de las notas que dice aquí, es lo que os digo, ¿vale? Jabón, talco, flores suaves, empolvado, totalmente neutral y podría ser perfectamente unisex. Esa ha sido la número 3. Pasamos a la número 2, que es Molecule 01 de la casa Eccentric Molecules. Esta fragancia la tengo en esta lista no porque huela demasiado a jabón. De hecho, uno la huele y no es wow, jabón, no. Pero esta fragancia, más que un olor, es una sensación a limpio. Esta es la misma sensación para mí cuando vas a la tintorería y ese olor que está flotando en el aire como de un producto que utilizan para limpiar la ropa, que es como un olor fresco que huele a limpio. No es un olor, sino que es como una sensación de limpio. Esto tiene sensación de limpio, es espectacular. Esta es una de las fragancias con más cumplidos que he tenido el año pasado. Y he tenido unas reacciones entusiastas con esta fragancia. Y además proyecta muchísimo. Esta salió en mi lista de fragancias que más duran. Esta fragancia es bien curiosa porque puede parecer que te la echas y no huele nada. Pero pasa un rato y huele. Llena una habitación de olor, desaparece el olor. Es un efecto que hace porque está compuesta con una molécula concreta que se llama el Iso Super E. Solamente tiene ese ingrediente, es muy simple. Y este ingrediente hace ese efecto, que aparece, desaparece, a veces la notamos con la nariz y a veces no. Bueno, dicho eso, lo importante en esta lista es que esta fragancia huele a limpio. Y tiene cumplidos, y a las mujeres les encanta. He tenido comentarios de por lo menos 3 mujeres que me estoy acordando ahora. Y comentarios bastante entusiastas. Molécule 01. Pasamos a la número 1, y esta número 1 es una fragancia que no solo me encanta, sino que es una fragancia que huele extremadamente muchísimo a jabón. Pero no solo a jabón, sino que al mejor jabón. Es así. Prada L'Homme L'Eau, el azul. También está Prada L'Homme, la normal, que es la negra, que es la que más he utilizado, pero últimamente estoy utilizando más esta. Es un olor que huele un poquito más vibrante, un poquito más chispeante que la normal. Y tiene exactamente el mismo ADN. Solo que se le agrega esto que os digo. Un poquito más fresco, chispeante. Si hubiera que definir esta fragancia, sería flor de iris. Va absolutamente de iris esto. Y tiene unas notas empolvadas, notas cítricas, un poquito de jengibre, un poquito floral. Esta fragancia es al igual que Prada Amber Purón, serían estas dos fragancias de toda la lista las únicas que podría utilizar un niño, o sea que son a ese nivel de neutrales. Otras fragancias, como por ejemplo esta, sería imposible que te la utilizara un niño. Esto es estilo italiano en una botella. Por la nota de tabaco prominente que tiene, no puede utilizarle un niño porque esto sería un olor a hombre. Esto no es un olor a hombre per se. Uno le puede dar una masculinidad. Yo esta fragancia la he utilizado para, bueno, en realidad esta, pero hoy en día yo utilizaría más esta porque me gusta más para entrevistas de trabajo y cualquier ocasión donde queramos proyectar claridad, neutralidad. Eso es. Prada L'Homme fue la número 1. Señores,
Gracias por estar aquí y os veo en un próximo video. Esa fue mi lista de las 5 Francias que mejor huelen a jabón de todo el mundo, en mi opinión. Adiós.